Ayer en Acapulco le dieron el último adiós a nuestro querido José Manuel Zamacona, líder del grupo musical Los Jonix. Estuvimos ahí presente en el sepelio y las conmovedoras palabras de su hijo José Manuel Zamacona Jr. estremecieron a todos. Veamos. Ayer que platicábamos con su hijo José Manuel Zamacona Jr., ¿no, Francis? Sí. Nos decía que era su compañero de trabajo, dormían juntos en la misma habitación cuando viajaban. Qué pues difícil. Era padre e hijo, pero también eran grandes amigos, confidentes. Y en el caso de él, como el de muchas familias, lo difícil de este adiós es que no se lo pudo dar despedir en persona. Sí. Recordemos que la gente que está muriendo lamentablemente en hospitales por COVID están lejos de su familia y él no pudo despedirse de su padre. Y esa parte pues es como si no hubiera cerrado, ¿no?, un ciclo de alguna manera. Así que te mandamos un fuerte abrazo a ti, a toda la familia, y que Dios les dé la fuerza para salir adelante de esta situación tan triste. Y esto nunca es muy difícil superarlo, en el sentido de que uno sale adelante un día a la vez y trata de olvidarse, pero ese recuerdo y ese dolor van a estar allí por siempre. Es una figura importante en la vida de uno, los progenitores. Realmente.